Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, porque como sabemos, eh, Ducati lo, lo rompe en Imola con esta monster, eh, esta moto monster que tiene como potencia 111 cb decorada con los famosos eh, colores de, de Ayrton Senna. Eh, precisamente los colores eh, de la bandera Brasil y bueno, como sabemos, la marca automotriz, o sea, la marca automotriz perteneciente al grupo Volkswagen, especialista en moto deportiva Ducati, lanza la Monster Sena para rendir honores a este piloto brasilero tricampeón mundial. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la Ducati Monster es una motocicleta eh, especial por diseño, prestación y sonido. Y bueno, así que no. Así que no existe mejor base eh, para, para crear una variante mucho más exclusiva. Y bueno, la Monster Sena eh, rinde, eh, rinde honores, rinde homenaje al malogrado eh, piloto tricampeón mundial brasilero que falleció hace 30 años en, en el Gran Premio de Fórmula 1, eh, en el Gran Premio Fórmula 1 de San Marino del año 1994. Y bueno, precisamente la Ducati Monster se presentó. Se presentó en el circuito de Imola, o sea, el autódromo Enzo Dino Ferrari, en la previa del Gran Premio Fórmula 1 en Mila el eh, lugar de culto para los fanáticos de la Fórmula 1 y de escena en particular. Y bueno, como sabemos, la Ducati Monster Sena está basada en la Monster que tiene como potencia 111 CV y posee una imagen especial que la hace mucho más exclusiva, la decoración, eh, corre a cargo del Centro Stil Ducati Sena France y está inspirada en los colores del casco eh, del piloto tricampeón mundial brasilero eh, con gran protagonismo al amarillo y bueno. Eh, Aparte de la imagen, esta, esta motocicleta posee detalles como una placa con el número de serie de cada moto y un asiento deportivo con la S de Sena en color rojo y bueno. Eh, también, lleva también posee una puesta a punto específica eh, con unos amortiguadores de dirección marca Olin, suspensión ajustable también marca Olin eh, eh, y posee una horquilla de que tiene 0,6 eh, kilos más ligera que la de la versión original y llantas forjadas que ahorran 1,86 kilos este conjunto y bueno. Solo se van a producir 341 ejemplares, o sea, 341 unidades de esta, eh, de esta Ducati Monster Sena un número que tiene claro por qué, porque tres son, eh, son el número de campeonatos mundiales ganados por Ayrton Senna en su trayectoria en la Fórmula 1, y 41 son los grandes premios, lo que terminó en el primer puesto, y bueno... Eh, y aunque no existe precio oficial, no sería para nada descabellado eh, creer que costará alrededor de 30.000 euros de primera mano y unos cuantos miles de euros eh, más, la más de segunda. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.